Héroes del mañana. Número 2. Una de las arañas. Wade gimió mientras movía en su sueño cuando escuchó sonar la alarma en su mesita de noche, luego su brazo se estiró sobre ella y presionó el botón de apagado. Sus ojos se abrieron y miró hacia el techo con una mirada deprimida y solitaria por un segundo. Luego tiró las sábanas y se sentó en el borde de su cama. Wade agachó la cabeza y la sacudió ligeramente, antes de mirar a su izquierda a una foto en la mesita de noche. Tomó la foto en su mano para inspeccionarla de cerca y en la foto estaba él de niño y su papá en un día de pesca. Sonrió con cariño ante el recuerdo, pero al mismo tiempo, le rompió el corazón. Han pasado 3 días desde el incidente que mató a Daniel Walker. Un incidente por el que Wade todavía se culpa mucho. Suspiró mientras se levantaba de la cama, caminando alrededor de las cajas que estaban apiladas alrededor de su habitación. Cuando se acercó a una caja abierta, colocó la imagen, el último artículo que se iba a llevar, en la última caja antes de cerrarla. Sin padre, Wade habría sido enviado a un orfanato. Sin embargo, anoche, decidió llamar a Inko, después de considerar el hecho de que hubiera sido mejor vivir con alguien cercano a él. Además, también llamó a Olmig, informándole que se iba a mudar y le pidió ayuda para empacar sus pertenencias. Por supuesto, el héroe número uno estuvo de acuerdo ya que sentía que le debía mucho a Wade y su padre, tal vez mucho. Ambos estuvieron de acuerdo en que era una manera muy privada, lo que significaba que Wade podía estar tranquilo sin tener que lidiar con la gente que venía y pedía autógrafos o los medios de comunicación que lo cubrían e inventaban rumores. Ahora, lo único que Wade tenía que hacer era esperar a que Olmig viniera y preparara todo antes de que llegara Inko con un camión de mudanzas. Mientras tanto, estaba comenzando el día dándose una ducha y luego fue a la cocina a desayunar. De repente, llamaron a la puerta. Pensando que era la persona que estaba esperando, rápidamente se dirigió a contestar. Pero en el momento en que Wade abrió la puerta, instantáneamente se congeló con la mandíbula abierta. En lugar de encontrar a Olmig en la puerta, se encontró mirando un maletín de seguridad plateado brillante y de aspecto costoso que colgaba frente a él. Sin embargo, la parte más impactante fue que el estuche quedó colgado por una telaraña larga, más grande que la media. No parecía que estuviera a punto de romperse. La cuerda sostenía la caja con fuerza y firmeza. Wade salió de su apartamento y lo miró un poco más. Luego miró a ambos lados para ver si había alguien que pudiera haberlo colocado. No lo había, el pasillo estaba vacío como siempre. Volvió a mirar el maletín y se acercó con cautela. Por lo que sabía, podría ser una bomba. Sin embargo, en la red que cubría el mango había un papel doblado. Lo alcanzó y lo sacó de la web. Al desplegarlo, Wade vio que había una letra escrita en él. Para el que recibió una picadura de araña. Wade luego miró el estuche y vio algo más grabado en él. Decía desarrollado por Industrias Starco. No estaba seguro de si esa era incluso una empresa que existía. De hecho, esa es la segunda vez que escucha el nombre de una empresa extraña, junto a Industrias Oscorp. Pero lo único que le preocupa es cómo alguien descubrió que fue mordido por la araña. Agarró el estuche y tiró de él, pero la red no pudo romperlo. Lo intentó de nuevo, con más fuerza, y el estuche se desprendió de la cuerda. Gruñó cuando se dio cuenta de que el maletín era pesado, pero al menos no fue un problema cargarlo. Se dio la vuelta y dio varias vueltas, mirando todos los ángulos. Sea lo que sea, lo descubriría más tarde después de instalarse en la casa de Inko. Así que caminó de regreso a su apartamento con el maletín. Uf, está bien, esa debería ser la última. Wade dijo después de colocar la última caja encima de la pila que estaba en la acera.
Gracias por ayudarme con todas estas cosas, Olmigat. Se volvió hacia su ídolo, que estaba revisando las cajas para asegurarse de que no se cayeran. No lo menciones, chico. Me alegra saber que no vas a vivir solo en ese apartamento. Olmigat respondió mientras estiraba la espalda. A pesar de que estaba en su forma desinflada, aún podía cargar algunas cosas pesadas. ¿Cuándo llegará aquí el camión de la mudanza? Dijo que llegará en 10 minutos, respondió Wade mientras se paraba junto a la pila de cajas. Por cierto, ¿aprendiste algo sobre Industrias Oscorp? Me temo que no. Olmig se cruzó de brazos mientras se paraba al lado del joven. Me puse en contacto con algunos de mis amigos, les mostré el vial que me diste el otro día, pero nunca escucharon nada sobre las Industrias Oscorp que se pueden encontrar en cualquier parte del mundo. Incluso traté de investigar un poco, pero no hay ninguna compañía que comparta el mismo nombre. Es como si ni siquiera existiera en este mundo. Pero eso es lo que dice en el vial. Uf, ¿cómo es que nadie ha oído hablar de ese nombre? Se golpeó la frente con frustración. Me he estado preguntando lo mismo, Olmig se frotó la barbilla con el ceño fruncido. Pero, ¿y si, esa industria de Oscorp es solo una organización clandestina? Eso tomó a Wade por sorpresa cuando se giró hacia su mentor con una mirada incrédula. Espera, ¿no querrás decir que podrían ser villanos? Dijo con incredulidad. No estoy muy seguro, pero esa podría ser la única explicación. Fabricar arañas radiactivas que podrían otorgar poderes a cualquier persona a través de una mordedura se consideraría ilegal, sin mencionar que es extremadamente peligroso y tienes mucha suerte de sobrevivir a los efectos. Dijo el héroe profesional mientras se volvía hacia Wade con una mirada seria. Revisaré una lista de villanos que podrían estar afiliados a una organización desconocida. Pero por ahora, debes mantener la guardia alta y prepararte para tu entrenamiento. Wade solo pudo asentir en silencio. Quería contarle sobre el maletín que acababa de recibir esta mañana, pero no podía simplemente decirle que hay otra compañía desconocida que aparentemente sabe sobre él y la araña que lo mordió. Eso haría que las preguntas suscitaran aún más preguntas. Sin embargo, Wade cree que las respuestas se encuentran en el maletín, y antes de decirle a Olmig, necesitaba ser el primero en aprender. Oh, mierda. Voy a llegar tarde a mi reunión. Wade salió de sus pensamientos y notó que Olmig revisaba su reloj y, de repente, el cuerpo del héroe se pulió en su verdadera forma. Me tengo que ir, niño. Recuerda que vamos a comenzar tu entrenamiento mañana. Nos vemos en la playa. Y luego saltó en el aire y se fue volando. Olmig seguro es un hombre muy ocupado. El joven se rió entre dientes mientras miraba al cielo. Su mirada se suavizó cuando pensó que, a pesar de que el héroe tiene una agenda apretada, se toma su tiempo libre para entrenarlo y convertirlo en un héroe. Al escuchar el sonido de un vehículo que se acercaba, Wade miró a un lado y vio que el camión en movimiento finalmente llegaba, incluso pudo notar otro vehículo detrás del camión, antes de darse cuenta de que también era Inko. Volviendo al edificio de apartamentos, se despidió de su antigua casa. Horas después, en una casa que sería su nuevo hogar por un tiempo, el propietario abrió un dormitorio para Wade. El adolescente entró y miró a su alrededor, un poco sorprendido de que tuviera casi todo lo que necesitaba. Una cama, una estantería, un escritorio, una cómoda y una mesita de noche. No es demasiado, pero espero que les guste. Inko Midoriya dijo con una suave sonrisa. Es genial. Wade dijo con una sonrisa genuina. No pensé que tuvieras una habitación como esta. Bueno, y la expresión de Inko se volvió miserable. Cuando obtuvimos la casa, mi esposo y yo queríamos algo para que nuestro hijo creciera. Pero, no fue así. La gratitud de Wade hacia ella se convirtió en pena y simpatía. Podía recordar la última vez que ella lo cuidó, Inko siempre hablaba de tener un hijo propio. Pero un día se deprimió mucho. Cuando se hizo mayor, le preguntó a su padre qué le había pasado, y Daniel no pudo ocultar la verdad y le dijo que en el cruel giro del destino, el médico le reveló que era infértil. Su esposo incluso la dejó después de enterarse de que no podía tener un bebé y nunca se la ha vuelto a ver desde entonces. El hecho de que nunca iba a poder tener un bebé y su esposo la abandonó es lo que la llevó a aumentar de peso. No era justo para ella, Inko era una mujer amable que siempre trata de apoyar a sus seres queridos. Lo siento mucho, yo y Wade trató de disculparse por recordarle los trágicos eventos. No, está bien. No te preocupes por eso.
Inko respondió mientras intentaba rápidamente y cambiaba su actitud sombría a un tono más positivo. De todos modos, vamos a buscar el resto de tus cosas. Dijo antes de salir de la habitación. Espera. Solo una cosa más, gritó Wade cuando Inko detuvo sus pasos y se volvió hacia él con una mirada confusa. Se frotó la nuca, tratando de encontrar las palabras adecuadas en su mente. Yo solo quiero agradecerte por darme un nuevo lugar para vivir, no sabía qué hacer cuando estaba solo en mi apartamento, sin mi papá, su tono se volvió sombrío mientras miraba. Abajo. Wade Inko habló con tristeza, no sabía cómo consolarlo, pero se negaba a quedarse parada y ver a Wade afligido. Sé que tu padre fue un gran hombre. Me ayudó cuando estaba deprimido por mi condición. Me enseñó a ser fuerte. A seguir adelante. Se acercó a él antes de poner su mano sobre su hombro. En este momento nos está cuidando. Todavía lo extraño y murmuró Wade antes de empezar a olfatear. Yo también, Wade, yo también lo extraño. Inko luego envolvió sus brazos alrededor de él para darle un abrazo cuando Wade regresó. Después de un breve minuto, ella se apartó de él. Tenemos que ser más fuertes, Wade. Eso es lo que tu padre quiere que hagamos. Sé que sé. Suspiró mientras se limpiaba las lágrimas de los ojos. Miró a Inko con una sonrisa. Me siento un poco mejor, gracias por todo, señora mi gorilla. Inko sonrió con cariño y asintió. Ahora, vamos a instalarte, ¿de acuerdo? Dijo antes de salir de la habitación. Wade estuvo de acuerdo mientras colocaba su mochila sobre la cama y salía corriendo para unirse a ella. Más tarde esa noche, Wade estaba sentado en la cama con las manos juntas en el regazo y su pie derecho tamborileaba ansiosamente en el suelo. Había metido sus pertenencias en su nueva habitación y se había instalado. También guardaba todo lo que era de su padre dentro del viejo baúl de Daniel que estaba debajo de su cama. Todo lo demás de su antiguo apartamento iba a ser vendido. Eran las 10:05 p.m. y Wade parecía estar pensando profundamente que no tenía ganas de dormir. Permaneció allí en silencio, antes de tomar una decisión. Se puso de pie y se arrodilló, y cuando miró debajo de la cama, Wade vio el misterioso maletín que entró esta mañana, justo al lado de la caja en la que tenía las pertenencias de su padre. Con su mano derecha, Wade metió la mano antes de agarrar el asa y sacarla de debajo de la cama. Colocándolo frente a él en el suelo. Tomando la linterna de la mesita de noche antes de encenderla, alumbró las Industrias Stark. Maletín. Wade examinó la caja con cuidado y con cautela alcanzó las dos cerraduras. Levantó uno y luego el otro, desbloqueando el estuche. Luego lo abrió lentamente. Y el resultado fue bastante anticlimático, no había nada dentro más que una tarjeta de metal encima de una superficie de espuma que cubría algo debajo. Wade recogió la tarjeta y la examinó. Era de plata con una pequeña pieza cuadrada negra en él. Debajo, decía. Pon tu pulgar aquí. Como Wade vacilante hizo lo que decía. Cuando lo colocó allí, una luz azul brilló debajo de su pulgar y escaneó su huella digital. De repente, se clavó debajo de su pulgar con una aguja. ¡Ay! Wade aulló de dolor y dejó caer la tarjeta al suelo. La carta aterrizó de espaldas con la aguja aún sobresaliendo del cuadrado. Los bordes de la tarjeta de repente brillaron con luces verdes brillantes. Arm de araña confirmado. Hablaba. Exclamó Wade, antes de sorprenderse aún más cuando de la aguja salió una luz azul. La luz brilló y proyectó un holograma del tamaño de un televisor grande. En el holograma, había un hombre de piel clara y cabello castaño corto. Lo que vestía era muy singular e hizo que Wade se preguntara si era un héroe profesional. El disfraz era un traje de cuerpo completo hecho de una tela ceñida, muy probablemente spandex. El traje era en su mayoría azul con guantes rojos, botas y en la parte media, incluso había un diseño de telaraña que cubría las partes rojas del traje. Y, por último, había una cresta de araña negra en el centro de su pecho. El hombre del holograma sonrió y habló. Hola. No sabes quién soy, así que comencemos con eso. Mi nombre es Peter Parker. Sé que probablemente estés asustado por todo esto, y realmente no haríamos algo como esto, pero pensamos que esto podría ayudarlo a comprender lo que está sucediendo. Wade recogió la tarjeta con cautela mientras observaba la transmisión. Hace unos 3 días, te mordió una araña y empezaste a ganar poderes, ¿es correcto? El hecho de que este hombre, ahora conocido como Peter Parker, sepa sobre la araña y sus poderes sorprendió a Wade, mientras miraba hacia abajo para ver la picadura en su mano.
Así es, lo sé porque me picó una araña similar hace mucho tiempo. Es por eso que puedo hacer muchas de las cosas que tú puedes hacer. Luego, Peter giró la cámara y Wade se sorprendió al ver que el hombre estaba literalmente colgado del costado de un rascacielos. Peter luego giró su cuerpo y estiró su brazo derecho hacia arriba en la parte superior del rascacielos y presionó su dedo medio e índice en su palma. Wade se sorprendió cuando vio que una línea de telaraña salía disparada de su muñeca y se proyectó hacia arriba. Peter aterrizó en lo alto del edificio y dejó la cámara. Luego se sentó frente a él y juntó las manos. Genial, ¿verdad? Sin embargo, eso no es parte de nuestros poderes, sino un dispositivo que inventé para disparar telarañas. Me permite moverme por la ciudad. Correcto, lo siento, olvidé decirte que no es algo que realmente haga. Soy un superhéroe llamado Spider-Man. Y para simplificar las cosas, tú también eres Spider-Man. ¿Qué? Wade ahora estaba aún más confundido. Bueno, eres un hombre araña. Sé que suena extraño, pero déjame explicarte. ¿Alguna vez has oído hablar de la teoría del multiverso? ¿La idea de que existen múltiples universos juntos? Bueno, es real, y hay cientos de Spider-Men. Cada uno para un universo diferente. Soy de la Tierra 616, y el tuyo es la Tierra 675. Wade no sabía cómo responder a eso, ni siquiera estaba seguro de si realmente creía en la teoría o no. Se sentó en su cama y decidió quedarse callado y escuchar el mensaje, esperando que haya más respuestas. La araña que te mordió no era normal en absoluto. Fue desarrollada por mi archienemigo, Norman Osborn, también conocido como el CEO de Oscorp Industries, pero también conocido como Green Goblin. Quería recrear mis poderes para luchar contra mí, mientras construía un portal interdimensional que podría usar para matar a otros Spider-Man de diferentes universos. Afortunadamente, con la ayuda de este equipo llamado Los Vengadores, lo detuvimos, pero la batalla hizo que la araña en la que estaba trabajando cayera en el portal. Wade asintió con la cabeza, ahora todo tenía un poco de sentido. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que creara otro hombre araña, así que fui a tu universo a buscarte. Y déjame decirte que me sorprendió encontrarme en un mundo lleno de superhéroes que era tan difícil. Para encontrarte, eres como la aguja en un pajar. Peter se rió entre dientes cuando Wade compartió la risa. Un día vi las noticias sobre un incidente con un villano y te vi enfrentándote a él mientras protegías a un niño. Cuando vi tus movimientos, supe que eras la persona que estaba buscando. De repente, una mirada solemne creció en su rostro. Y. También vi lo que le pasó a tu padre, lamento mucho tu pérdida. Wade se mordió el labio inferior mientras luchaba por contener las lágrimas, agradeció a Peter por sus palabras, a pesar de que es de otro universo. ¿Sabes? Me di cuenta de que tú y yo somos iguales, por eso decidí traerte el maletín y grabar este mensaje. Hay una cosa que debes saber, mientras miraba cómo funciona este mundo con la nueva sociedad de superhéroes, había algo que no parecía correcto. Peter dijo cuando Wade comenzó a notar que su tono se volvió serio. Quiero decir, es genial que haya tantos superhéroes y que luchen contra los villanos para proteger a la gente. Sin embargo, cuando miro a esos héroes, no puedo evitar notar que falta algo. Como si hubieran olvidado por qué se convirtieron en héroes en primer lugar. Eso tomó a Wade con la guardia baja porque así era exactamente como pensaba sobre esta sociedad. Hoy en día, a los héroes no les importa más que la fama y el dinero que olvidaron cuál es su verdadero deber. Para empezar, deberían haber aprendido algo de All Might. Sé que sientes lo mismo que yo, y creo que eres el único que puede marcar una gran diferencia. Wade volvió a mirar a Peter con una mirada de asombro. Normalmente te dejaría decidir qué hacer, y lo haré. Sin embargo, te ayudaré a comenzar a ser un héroe con un pequeño regalo de bienvenido a la familia de las arañas. Siempre hay espacio para más de nosotros, y ahora eres el protector de tu ciudad ahora, con grandes poderes maravillosos. Pero solo recuerda, con gran poder, viene una gran responsabilidad. Una sonrisa creció en el rostro de Wade mientras decía la línea junto con Peter. La grabación del holograma desapareció, finalizando la transmisión. Wade luego se acomodó y respiró hondo. Todavía era difícil creer que algo de esto estaba sucediendo. Multiverso. ¿Diferentes versiones del mismo héroe? Luego miró el maletín abierto. Levantándose de su cama, caminó sobre ella y se arrodilló. Wade agarró la capa de espuma y la sacó del estuche. Su aliento se quedó sin aliento una vez que vio lo que había dentro.
De pie, Wade sacó un disfraz de Spider-Man que era muy similar al de Peter. Los diseños rojo y azul todavía estaban allí, pero la única diferencia era una gran cresta de araña blanca en el centro del pecho y en la espalda, ambos de diferentes diseños. Dejó el disfraz sobre la cama y continuó revisando el estuche. Encontró los dispositivos que se usaban en las muñecas de Peter para hacerlo lanzar telarañas. Un cinturón de algún tipo. Había otras cosas dentro del estuche, pero Wade las apartó para sacar lo siguiente que llamó su atención. Una máscara roja con el mismo patrón web, grandes ojos blancos y un contorno negro. Wade levantó la máscara y la miró fijamente. Sabía qué hacer mañana a primera hora. Tenía que decírselo a Olmigat. Y al día siguiente, lo hizo. Temprano a la mañana siguiente, Wade se reunió con Olmigt en el parque municipal de la playa de Tacoba, una parte de la playa que estaba cubierta casi por completo de basura y contaminación. Ha sido así durante años, con las corrientes del océano empujando a la basura a la orilla. Es por esto que muchas personas nos molestan en tirar su basura correctamente y tirarla en la playa, aunque no sea legal. En el centro del manto de contaminación había un pequeño espacio despejado. Ahí es donde estaban parados Wade y Olmigt. Wade acababa de explicar todo lo de anoche, incluso mostró el caso y el vídeo grabado, todo lo que hay en él. Ahora todo lo que estaba esperando era una respuesta de su mentor. ¿Honestamente crees que esto no es una especie de broma, no? Olmigt preguntó con un tono neutral. Ni siquiera él estaba seguro de cómo reaccionar ante todo lo que había visto en el vídeo. Si realmente era una broma, entonces ese tipo estaba haciendo un esfuerzo adicional solo para atraparme. Wade insistió, sentándose encima de una lavadora rota. Pero tiene mucho sentido. La araña, la compañía que la fabricó. Esta podría ser la única razón por la que me está pasando. Todavía me resulta difícil creer que él es de otro universo. Hasta donde yo sé, no ha habido ninguna evidencia que respalde la teoría del multiverso. Olmigt respondió mientras se frotaba la barbilla con el dedo. ¿Estás seguro de que puedes confiar en él? No lo haría si él nunca me hablara de la araña ni me diera el traje y los artilugios, respondió Wade sin ninguna duda. Además, incluso si es de otro mundo, sigue siendo un héroe. Espero que tengas razón. Definitivamente lo revisaré y contactaré a algunos de mis amigos para ver qué piensan. Pero por ahora, debemos concentrarnos en tu entrenamiento. Bien. Wade asintió con la cabeza. Suspiró y miró a su alrededor. Entonces, ¿por qué estamos aquí? ¿En este lugar? Olmigt se rió de buena gana antes de sacar su teléfono celular de su bolsillo y comenzar a tomarle fotos. Porque no estás listo para usar mis poderes. Wade permaneció de espaldas al héroe, antes de girar la cabeza hacia él con una cara divertida y estupefacta. ¿Eh? Estoy hablando de tu cuerpo débil. Olmigt se acercó a él mientras seguía tomando fotos. ¿Qué? Oh, vamos. Wade exclamó enojado, extendiendo los brazos. ¿Cómo puedo ser débil cuando tengo la fuerza de una araña? ¿Sabes que las arañas son cosas diminutas, verdad? Es cierto que tu fuerza ha aumentado para levantar cosas mucho más pesadas que tu cuerpo, pero One for All es mucho para manejar. Ata la fuerza física de muchas personas en uno. Olmigt explicó mientras volvía de guardar el teléfono en su bolsillo. Mientras eres fuerte, tu cuerpo aún no está preparado. Tus extremidades se romperían de inmediato. Me ibas a decir eso ahora mismo. Se me olvidó. El proero respondió con una gota de sudor. Me estás tomando el pelo. Wade gritó con los ojos desorbitados y los dientes afilados como un tiburón. Respiró hondo para calmarse. Está bien, está bien. Estamos aquí porque me estás entrenando para que cuando mi cuerpo esté listo, reciba ese poder tuyo, ¿verdad? Así es. Olmigt se dio la vuelta y caminó hacia un refrigerador y colocó su mano encima. Todos los jóvenes héroes de hoy solo están preocupados por el marco y la gloria. Luego, el poderoso héroe comenzó a empujar hacia abajo el refrigerador, aplastándolo. Pero ser un héroe tiene que ver con el trabajo voluntario. No importa cuán poco glamoroso sea. Wade observó con asombro con los ojos muy abiertos cómo Olmigt aplastaba el refrigerador por completo, y muchos otros desperdicios a su alrededor salían volando. Ahora, donde una vez hubo una pared detrás de Olmigt, había una abertura que permitía a Wade mirar el sol en el horizonte. Vas a traer de vuelta la hermosa vista al mar. Este es tu primer paso en tu camino para convertirte en un héroe, Wade Walker.
La expresión de Wade mostró su incredulidad por la orden que le estaba dando su entrenamiento y examinó toda la contaminación que los rodeaba. ¿Quieres que yo limpie este desastre? Preguntó, teniendo un poco de dificultad para formar palabras. Pero eso es imposible. Dime, Wade. Dijo Olmig con los brazos cruzados. Si pudieras ir a cualquier escuela, ¿te gustaría ir a la academia o a...? Wade estaba un poco desconcertado por esa pregunta. Fue suspendido y arruinó cualquier posibilidad de que pudiera ir a una escuela de héroes como la va. Para ser honesto contigo, nunca pensé en ir a esa academia antes de obtener los poderes de araña. Wade dijo mientras miraba el mordisco en su mano. Es una de las mejores escuelas de la zona. Casi todos los grandes héroes, incluyéndote a ti, fueron allí. Ahora las cosas son diferentes, chico. Olmig respondió, dándose la vuelta. Y lo entiendo. No es posible para alguien que no tiene Kirkles. Es una triste realidad. Sin mencionar que el Herocorse de la UA es el más difícil que existe. Añadió Wade. Y también está el hecho de que yo... ¿expulsado? Wade miró a Olmig, mientras lo miraba por encima del hombro. Ya no estás. ¿Qué? Digamos que tengo un amigo que se comunicó con tu escuela. Les contaron sobre tu acción heroica al salvar a esa niña. Pudieron convencer al director de que te aceptara de nuevo. Ahora podrás intentar el curso de héroe. Con los ojos muy abiertos, Wade miró a Olmig con asombro. ¿Hablaba realmente en serio? ¿Realmente pudo ir a la UA? Pero primero, hay que trabajar. Entonces, si voy a pasar el curso de héroe, tengo 10 meses para aprender mis poderes y moldear mi cuerpo en un recipiente adecuado. Dijo antes de saltar de la lavadora y mirar la contaminación que los rodeaba. Para eso es esto. Olmig se dio la vuelta y le entregó una pequeña pila de papeles a Wade. Mi plan autodiseñado pasa la prueba, sueño americano. Proclamó, golpeando el papel con su dedo índice derecho. Wade tomó los papeles y leyó lo que Olmig escribió en ellos. Se sorprendió al ver que el plan era un régimen de entrenamiento que consistía en horarios semanales con planes fijos, planes de comidas, todo para todos los días, incluidos los días de semana, desde hoy hasta dentro de 10 meses. Un régimen de entrenamiento para ayudarte a limpiar la basura y algo más. Puedes trazar todo tu estilo de vida con esto. ¿Por qué incluyeste cuántas horas duermo? Wade preguntó con una cara inexpresiva. Olmig se acercó y le dio unas palmaditas en la espalda. Si te soy sincero, esto va a ser muy difícil. ¿Crees que estás a la altura? Bueno, por supuesto que sí. Wade respondió mientras miraba el papel con una sonrisa y ojos serios. Pero también quiero dominar mis poderes de araña primero, antes de comenzar a usar tu One for All. Sé que tengo un largo camino por recorrer, pero no me rendiré con esto. Y con eso, comenzaron los meses del infierno para Wade. Pasó el resto del día empujando y cargando basura por toda la playa ese día, mientras Olmig desinflado lo alentaba desde la banca. Wade podía sentir su cuerpo usando todos sus músculos, incluidos aquellos que no sabía que tenía. Se caía un par de veces, pero rápidamente se levantó y siguió adelante. En el maletín que le envió Peter, Wade también encontró un cuaderno que contenía una lista completa de los poderes y habilidades que tenía, según los datos tomados de las computadoras Oscorp. También tenía las instrucciones para los lanzatelarañas y el cinturón, cómo hacer las telarañas y cómo balancearse con éxito a través de los edificios. Entonces, cuando llegó el momento de que Wade regresara a su escuela, se llevó los lanzatelarañas y el cinturón con él. Cuando regresó a la escuela, muchos de los estudiantes se sorprendieron al verlo de regreso, incluso escucharon los rumores sobre él salvando a una niña. La noticia de lo que le había sucedido a Bakugo se extendió como un reguero de pólvora, desde el lado de las cosas de los héroes, y estaban seguros de que Wade no iba a regresar. No habló con nadie. Ni siquiera miró a nadie. Todo en lo que Wade estaba enfocado era en el cuaderno. Incluso en clase, Wade solo prestaba atención si el instructor estaba repasando algo importante como la Academia UA. Pero apenas podía mantenerse despierto. Estaba exhausto por el entrenamiento de ayer y realmente se notaba en su rostro. Cuando el maestro miró hacia otro lado, Wade empujó el libro escolar con el que estaba cubriendo el cuaderno a un lado y comenzó a leerlo. Mientras leía, se metió la mano en el bolsillo en secreto y sacó su lanzador de telarañas derecho. Luego se lo puso. Más tarde esa tarde, después de la escuela, corrió de regreso a la playa donde Olmig lo estaba esperando.
Resultó que uno de los poderes que tenía era la supervelocidad, por lo que llegó en poco tiempo. Incluso Olmid se sorprendió al ver a Uwade llegar antes de lo esperado. Ahora estaba parado frente a un congelador con el contorno de una persona dibujada en él. Hoy iba a probar los webshooters por primera vez. Olmid estaba de pie a un lado, observando el intento. Uwade abrió un poco los pies y se preparó. Leyó las instrucciones detenidamente y, por lo tanto, estiró el brazo derecho antes de presionar con los dedos medio e índice el botón con la presión adecuada. Y tan pronto como presionó la almohadilla de presión, un aguijón web salió disparado del tirador y se pegó a la cabeza de la figura del congelador. ¡Oh! ¡Esto es increíble! Uwade exclamó emocionado por la prueba exitosa. Olmig parecía impresionado mientras observaba a Uwade disparar su tirador de telaraña izquierda y se pegó al torso de la figura. Podía imaginar cuán efectivos serían los lanzatelarañas contra los villanos. Muy bien, ¿qué tal esto? Uwade luego tiró de las redes con más fuerza. Esto resultó ser un error ya que el congelador vino a toda velocidad hacia él. Uwade, pato. Olmig gritó cuando estaba a punto de intervenir, pero luego fue testigo de algo increíble. Uwade saltó sobre el congelador cuando sus reflejos y agilidad se activaron, dando una voltereta frontal en el proceso cuando el congelador se estrelló contra una pila de basura. Aterrizó en la arena y miró hacia atrás con asombro. ¡Santa mierda! Y Uwade jadeó, ni siquiera estaba seguro de lo que acababa de pasar. «Ten cuidado la próxima vez, muchacho», dijo Olmig con un movimiento de cabeza, aunque todavía estaba impresionado de que Uwade haya mejorado la agilidad. Cuando llegó a casa por el día, habló con Inko sobre su plan de comidas. Al principio, estaba confundida por el repentino cambio de dieta, pero estuvo de acuerdo y esta noche comió saludablemente. Antes de ir a la cama, miró el cuaderno y leyó más sobre sus habilidades. Lo hizo mientras estaba de pie boca abajo en el techo y luego se volvió invisible. No fue muy difícil acostumbrarse a sus poderes de araña. Parecía casi una segunda naturaleza para él. Continuó así durante los siguientes 7 meses. Uwade trabajaría su cuerpo al límite y entrenaría con sus habilidades. En clase, luchaba por mantenerse despierto. En casa, comía sano y luego salía a correr a medianoche. Empujó todo tipo de basura por toda la playa bajo el sol abrasador como vehículos abandonados, para llevar cosas pequeñas como barriles. Soplaría parte de la basura con su Venom Blast, como lo llamó Peter. Lo llamó así porque pica. Uwade desarrollaría su músculo levantando pesas y nadando. Olmig no fue realmente de mucha ayuda, ya que atraería la atención del público y se distraería. Uwade cargaba el camión que usaban para sacar la basura de la playa y estudiaba mucho en la escuela. Un día, solo 3 meses antes del examen, Uwade no estaba entrenando hoy. Llamó a Olmig y le dijo que iba a entrenar en el gimnasio al que solía ir su padre. Eso fue hace más de 5 horas. Olmig, en su forma desinflada, abrió la puerta del gimnasio, sorprendido de ver que estaba completamente vacío. Uwade mencionó que el dueño era amigo de la familia Walker y le dio a Daniel una llave del edificio. Cuando cerró la puerta, todo lo que pudo escuchar fue el sonido de los golpes. Caminó por el pasillo y entró en la sala principal. Había un ring de boxeo en el medio de la habitación, pero el sonido provenía de la izquierda. Uwade vestía una sudadera y un par de pantalones de chándal, golpeando un saco de boxeo con fuerza y fuerza. Era tan fuerte que movió la percha hacia atrás centímetro a centímetro, hasta que Uwade la tuvo contra la pared y no pudo moverse más. Fue aún más impactante saber que el saco de boxeo fue usado por luchadores con quirks, y dentro de él había un cilindro de hierro. Olmig caminó mientras se acercaba al joven. Se detuvo junto a Uwade y, afortunadamente, había una luz colgando arriba que iluminaba al niño. El torso, la nuca y la cara de Uwade estaban empapados de sudor. Sus puños, aunque cubiertos con las vendas adecuadas, sangraban cuando Uwade golpeó el saco de boxeo con cada onza de su fuerza. La respiración de Uwade era pesada y desigual. Olmig suspiró. «Te estás sobrecargando de trabajo», dijo con un dejo de preocupación. Uwade no lo miró, pero se detuvo y apoyó su cuerpo contra la bolsa, jadeando pesadamente por el agotamiento. «Mi plan pasa el examen, sueño americano fue diseñado en base a lo que tendrías que hacer con tu cuerpo y tus poderes de araña para lograrlo antes del día del examen, pero incluso con tu mayor resistencia, no estás siguiendo el plan, ¿verdad?». Las manos de Uwade se cerraron en puños sobre el saco de boxeo, mientras se apartaba de él. Bajó la cabeza, ocultándose los ojos bajo el pelo, y todavía jadeando.
y trabajar demasiado así tampoco te va a ayudar. Va a tener el efecto contrario al que queremos. El joven no levantó la cabeza, sino que apretó los dientes con fuerza. Entonces una sola lágrima corrió por su mejilla antes de caer. Hoy es el cumpleaños de mi papá, finalmente habló con un tono suave. Olmick lo escuchó y se quedó atónito. El cuerpo del niño estaba quieto como una roca. Sé que me he estado esforzando demasiado. Empezó a sollozar, más lágrimas se mezclaron con el sudor y su cuerpo tembló. Pero yo, simplemente no quiero aprobar. Tengo que trabajar más duro que nadie para lograrlo. No solo para ingresar a UA, sino para convertirme en un verdadero héroe, como tú. Es posible que no haya sido capaz de hacerlo. Salvar a mi papá, pero podré proteger a todos los demás. Olmick quedó completamente sorprendido por su afirmación. Recordaba ese día y la imagen del padre de Wade demasiado bien. No importaba lo que le dijera, Wade no iba a dejar de culparse por lo que pasó. Fue increíble, de verdad. Conoció a muchos héroes en el pasado, pero este chico era uno de esos, si no el único que estaba motivado por el dolor. Es su deseo de proteger y compensar su error lo que le permitió mirar hacia el futuro. Su cuerpo volvió a pulirse y colocó su mano gigante sobre el hombro de Wade. Realmente eres algo más, Walker. He buscado las peleas de tu padre y tengo que decir que tienes su espíritu de lucha. Proclamó con orgullo. Entiendo de dónde vienes, pero este no es el día en que te esfuerces. Vete a casa y mañana, este viejo tendrá tu plan modificado para ti. Wade dejó de llorar por un momento y se rió. No eres tan viejo. Se burló, haciendo que Olmick se riera a carcajadas. Y el entrenamiento continuó hasta ayer, cuando Wade finalmente limpió la playa de Tacoba de toda la contaminación. Olmick se sorprendió al ver que realmente lo hizo y que no había ni rastro de basura en la arena. Y con eso, la playa había cambiado para mejor. Wade había obtenido resultados impresionantes de su entrenamiento. Obtuvo una variedad de músculos bien desarrollados después de su 10º mes de entrenamiento intensivo. Ciertamente había superado todas las expectativas, pero ahora había una cosa que Wade quería hacer antes de recibir One for All. Eran las 6 a.m. del día del examen y el sol comenzaba a salir. En lo alto y pegado al costado de un alto rascacielos estaba Wade. Estaba de cara a la ciudad y miraba hacia abajo, con el pie en la ventana del edificio, rezando para que saliera bien lo que estaba a punto de hacer. Incluso estaba usando su nuevo traje. El traje de Spider-Man se ajustaba perfectamente a su cuerpo, mostrando su cuerpo musculoso. Sin embargo, también usó una sudadera con capucha y pantalones cortos de entrenamiento sobre su traje. El objetivo era lanzarse en telaraña hasta un edificio a muchos kilómetros de distancia. Allí era donde Olmick lo estaba esperando. Amén. Wade terminó de rezar y abrió los ojos. Esta fue quizás la cosa más estúpida y peligrosa que jamás haya hecho, tal vez después de la vez que tuvo que enfrentarse al villano del lodo para salvar a Bakugo, pero estaba decidido. Si iba a convertirse en el hombre araña de este mundo, entonces tenía que aprender a lanzar telarañas. Wade aprendió todo lo que había que saber sobre el tirador web y cómo funciona. Todo lo que tenía que hacer era tener éxito y estaría listo para One for All. Respiró hondo varias veces y colocó sus manos firmemente sobre el vidrio, antes de mover sus piernas para prepararse para saltar lo más lejos que pudiera. El objetivo de Wade era la grúa al otro lado de la calle del rascacielos. Si pudo poner su red en su brazo, entonces está listo para irse. Wade respiró por última vez y saltó. Sus poderosas piernas lo lanzaron hacia adelante con tanta fuerza que sus dedos arrancaron parte del vidrio de la ventana. Voló a muchos pies del rascacielos, antes de que su impulso descendiera y comenzara a caer. Wade rápidamente apuntó su brazo derecho a la caja y disparó una línea de red. La telaraña pareció alejarse mucho de su vista, ni siquiera estaba seguro de si lo lograría, pero luego lo hizo. Logró atrapar el brazo de la grúa y Wade agarró la red tan fuerte como pudo, antes de que su cuerpo se balanceara hacia adelante. ¡Kuu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 u
Con su brazo izquierdo, rápidamente apuntó al borde del techo y disparó otra línea web. Afortunadamente, llegó al techo y Wade giró hacia adelante una vez más, pero giraba hacia la derecha y hacia la pared del edificio. Entonces, para evitar una colisión y mantenerse en movimiento, Wade sacó las piernas y aterrizó en la pared. Luego corrió hacia la izquierda mientras aún se aferraba a la línea, antes de llegar al borde y saltar. Wade vio otro edificio y le disparó una línea. Se giró para aumentar su velocidad de impulso, y vio otro edificio sobre el que columpiarse, antes de soltarse en el momento justo. Wade rápidamente le disparó una línea y volvió a balancearse. Esta vez, cuando lo soltó, dio una voltereta hacia atrás y gritó. ¡Whoa! En el techo del pequeño edificio en el que se encontraba, Olmigt escuchó el sonido de la voz de Wade y miró hacia él. Quedó asombrado cuando vio al chico balanceándose de edificio en edificio sin ningún problema. Olmigt rápidamente se convirtió en su verdadera forma. Bondad. Wade giró de nuevo y se soltó para aterrizar en el techo del edificio, pero un pájaro al azar lo golpeó en la cara. Lo hizo perder el equilibrio y golpeó la cara del techo primero. Gimiendo de dolor, Wade se puso de rodillas y manos. Pero luego llegó Olmigt y lo levantó de nuevo. Jajajajaja. Excelente trabajo. Wade se rió mientras se quitaba la máscara. El aterrizaje podría haber funcionado mejor, pero me alegro de haber leído todo el cuaderno. Dijo con una gran sonrisa. Esa fue quizás la cosa más emocionante que haya hecho en su vida. Lo hice. Estoy realmente listo. Lo segundo. Eres notable. He visto a muchos héroes ir y venir, pero en realidad eres algo más. Dijo Olmigt, orgulloso del joven Walker. El camino a seguir es cada vez un poco más claro. Has demostrado ser un buen recipiente, ahora. Está bien. Estoy listo. Wade se mantuvo erguido y orgulloso. No pudo evitar sentir que lo engañaron al recibir toda esta ayuda de Olmigt. Pero al mismo tiempo, se sentía bendecido. No te decepcionaré. Sé que no lo harás, Wade Walker. O debería decir, Spider-Man. Olmigt llamó a Wade el nombre de héroe que estaba seguro de que iba a usar. El mismo que muchos como él usan en el multiverso. Luego levantó la mano en uno de sus flequillos de pie y dejó caer un mechón de cabello. ¿Sabes? Alguien me dijo una vez, hay una gran diferencia entre nacer con esa cuchara de plata y aquellos que trabajan duro para ganársela. Tómalo en serio, chico. Te has ganado este poder, justamente y sin rodeos. Pero luego, como un giro de un libro de historietas, Wade extendió sus manos una vez sin peculiaridad y agarró el futuro. Olmigt le tendió el cabello que arrancó. Come esto. ¿Qué? Vamos. Vas a llegar tarde al examen. Wade comenzó a entrar en pánico porque tenía razón. Solo quedaban 3 horas antes del examen de ingreso y está parado en la gran ciudad. Arrebató el cabello de la mano de Olmigt y rápidamente comenzó a morderlo. Wade tragó, aunque un poco disgustado por haber comido un mechón de cabello de alguien. Olmigt le arrojó su mochila y él la atrapó. Contenía su uniforme y zapatos. Queriendo llegar allí rápidamente, Wade corrió hacia el borde y saltó. Empezó a girar hacia la UA. Olmigt corrió hacia el borde y gritó. Espera, Wade. ¿Sabes dónde está UA? No lo hizo, desafortunadamente. Pero en el lado positivo, Wade acababa de hacerlo antes de que comenzara el examen. Eran solo las 8:40 a.m. Wade se elevó en el aire y saltó a la pared antes de que nadie pudiera verlo y se agachó contra un árbol cuando aterrizó en la rama. No se molestó en quitarse el disfraz y rápidamente se quitó la sudadera con capucha y los pantalones cortos de entrenamiento. Luego se puso el uniforme y los pantalones sobre el disfraz para ocultarlo. Se puso los zapatos, se quitó la máscara y los guantes antes de colocarlos en la bolsa. Después de hacer todo eso, Wade saltó del árbol y caminó hacia el camino principal hacia la UA. Algunos estudiantes pensaron que era raro de su parte, pero no pensaron demasiado en eso. Bien, lo logré. Wade jadeó levemente y esperó un momento. Hasta ahora no se sentía diferente después de comerse el cabello. Sin embargo, eso no importaba ahora, todo en lo que estaba concentrado era en el edificio frente a él. Había una razón por la cual UA High School era la escuela más popular y porque era la más difícil de ingresar. El curso Hero fue diseñado para brindar a los estudiantes todo lo que necesitan para convertirse en profesionales. Es tan difícil que solo uno de cada 300 solicitantes fue aceptado. Muchos grandes héroes vinieron solo de esta escuela.
Olmig, quien magnánimamente rechazó el premio Teopless Choice Award, fue uno de ellos. Luego estaba Endeavour, el hombre que detuvo a más criminales que nadie en la historia. E incluso Bess Geanist, el héroe que ganó el premio al mejor geanista 8 años seguidos. En pocas palabras, si te gradúas de la UA, entonces has cumplido con el único requisito para convertirte en un gran héroe. Wade estaba a punto de caminar hacia la entrada de la escuela más prestigiosa cuando escuchó de la única persona con la que esperaba no encontrarse hoy. Caminante. Se dio la vuelta y vio a Bakugo caminando directamente hacia él. ¡Oh mierda! Quítate de mi camino o estás muerto. El matón amenazó. Wade, sin embargo, no tenía nada de eso. Sabes que puedes caminar, imbécil. Dijo amargamente. Bakugo se detuvo y los dos enemigos se enfrentaron entre sí. Esta fue la primera vez que hablaron desde el incidente, ya que Bakugo dejó de atormentar a Wade. Y ahora el aire entre ellos se estaba tensando de nuevo. Algunos de los estudiantes se detuvieron para mirar cuando reconocieron a Bakugo por ese incidente. Wade sabía cómo iba a resultar esto. Bakugo comenzaría a actuar como superior y lo llamaría débil, e incluso insultaría a su padre. Y si el rubio lo hacía, Wade no estaba seguro de si iba a contener su ira esta vez. Pero entonces sí, Bakugo lo sorprendió al caminar a su alrededor. Pero no antes de golpear su hombro con el de Wade. Si bien Wade estaba agradecido de que el matón no continuara con su acoso, miró a Bakugo alejándose, claramente sorprendido, y se preguntó por qué no continuó con su discurso de superioridad. ¿Estaba tratando de ignorarlo? ¿O era otra cosa? Wade decidió dejar eso de lado y se concentró en lo que estaba por venir. Entrenó duro durante los últimos 10 meses para convertirse en el nuevo Spider-Man y no se va a rendir ahora. De repente, su teléfono sonó y metió la mano en su bolsillo. Lo más probable es que sea Inko preguntándose dónde estaba. Sacó el teléfono, pero se le escapó de las manos y trató desesperadamente de agarrarlo. Pero no lo hizo y el teléfono se iba a caer y golpear el suelo. No tuvo más remedio que cerrar los ojos y esperar el desagradable sonido del teléfono al romperse. Sin embargo, no fue así. Abrió los ojos antes de que se agrandaran cuando vio que el teléfono no llegaba al suelo. De hecho, estaba flotando en el aire. Además, notó por el rabillo del ojo el brazo de una persona que sobresalía a su izquierda y se acercó al teléfono. Wade volvió la cabeza y miró a la persona a su lado. Se quedó sin aliento cuando vio a una niña de su edad. Ella era más baja que él, con una figura esbelta pero con curvas, piel clara y mejillas sonrojadas. Tenía grandes ojos marrones redondos y cabello largo hasta los hombros que lucía dos largos mechones al lado de su cara y una corta melena en la espalda. Vaya, eso estuvo cerca, ¿eh? Preguntó mientras lo miraba con una sonrisa. Oh, sí. Wade todavía estaba asombrado de que ella pudiera hacer eso, mientras admitía para sí mismo que era muy linda. Alcanzó y agarró su teléfono, lo miró y se preguntó si volvería a flotar. ¿Ese fue tú? Sí. La chica sonrió y aplaudió. Lamento no haber preguntado primero, pero no quería que rompieras tu teléfono en el examen. Wow, muchas gracias. Wade dijo agradecido. ¿Así que tu peculiaridad es hacer que las cosas floten? Bingo. La gravedad cero es mi peculiaridad. Con solo un toque de mis dedos, puedo hacerlo sin gravidos y flotar. ¿No es increíble? La niña respondió alegremente, mostrándole sus 10 dedos. En el segmento interno superior de cada uno de sus dedos, tiene una pequeña almohadilla rosa, que se parece un poco al dedo del pie de un gato o la pata de un perro. Sí lo es. Wade se rió entre dientes antes de levantar la mano para un apretón de manos. Por cierto, mi nombre es Wade Walker. ¡Guau! No pensé que un estadounidense vendría hasta Japón para convertirse en un héroe. Dijo antes de aceptar el apretón de manos. Soy Ochako Uraraka, encantado de conocerte. Me gustaría hablar contigo, pero debemos ir al auditorio o llegaremos tarde. Nos vemos adentro, Wade. Luego salió corriendo hacia la escuela. Wade permaneció de pie en el lugar donde estaba mientras la observaba irse. Ni siquiera está en la escuela y ya hizo un amigo. La vida funciona de maneras extrañas, ¿no es así? Todos los alumnos acudieron al auditorio de la UA para la orientación de exámenes. El auditorio estaba oscuro con las luces apagadas. Permaneció así por un momento antes de volver a encenderse, junto con la gran pantalla plana en el frente que mostraba el símbolo de UA. ¿Qué tal, candidatos de la UA? Dijo el locutor, Proero Present Mic.
Era un hombre alto y delgado con cabello rubio largo y puntiagudo y un pequeño bigote. Llevaba un par de auriculares con la palabra AGE escrita en la diadema y un par de gafas de sol. Gracias por sintonizarme, el DJ de tu escuela. Levantó las manos y sonrió ampliamente mientras hablaba al micrófono. Bienvenidos a la presentación en vivo de hoy. Todos digan hey. Se llevó la mano a la oreja izquierda, queriendo escucharlos decir hola, pero todo lo que obtuvo fue silencio. Bueno, eso es genial, mis oyentes examinados. Estoy aquí para presentar las pautas de su práctica. ¿Están listos? Cantó la última parte, pero nuevamente, se encontró con el silencio. No pensé que estaría aquí, dijo Wade con una pequeña risa, inclinándose un poco hacia adelante. Desafortunadamente, no pudo encontrar un buen asiento cuando llegó y tuvo que sentarse al lado de Bakugo. ¿Por qué estás a mi lado, Walker? Bakugo se quejó sin apartar la mirada de Present Mick. Si tuviera otro lugar para sentarme, créeme, me encantaría estar allí que estar aquí contigo. Así es como será la prueba, mis oyentes. Present Mick dijo antes de que la pantalla del televisor mostrara un cuadrado que decía la ubicación actual, luego aparecieron cuadros más pequeños con líneas que los unían al cuadro de ubicación actual. Cada uno tenía una letra de la G. Experimentarán maniobras simuladas en el paisaje urbano de 10 minutos de duración. Traigan lo que quieran. Después de esta presentación, cada uno se dirigirá a su lugar de prueba asignado. Todos los estudiantes sacaron en silencio sus tarjetas de examen y las miraron. Wade y Bakugo hicieron lo mismo. Parece que Wade tenía el centro de batalla B. Ya veo, eso es para que los niños de la misma escuela secundaria no puedan ayudarse unos a otros. Dijo el rubio. Wade miró la tarjeta de Bakugo y vio que se dirigía al centro de batalla A. ¿Y por qué se asignaron números de identificación consecutivos a diferentes ubicaciones? Aparta los ojos de mi tarjeta. Bakugo siseó antes de arrastrarse. Todo lo que eso significa es que podrás vivir otro día, Walker. Parece que no ha cambiado ni un poco, pensó Wade. Luego, la televisión mostró un pequeño modelo 3D de una ciudad. Entonces aparecieron tres figuras robóticas con siluetas negras a su alrededor, cada una con un número de puntas. Cada sitio está lleno de tres tipos de falsos villanos. Continuó Present Mick. Se otorgan puntos por derrotar a cada uno de acuerdo con sus respectivos niveles de dificultad. Usen sus rápidos para desactivar a los falsos villanos y ganar puntos. Ese es su objetivo, oyentes. Por supuesto, no jugar al antihéroe. Luego, un estudiante de un par de rollos frente a Wade y Bakugo se puso de pie con la mano levantada. Disculpe, señor. ¿Puedo hacerle una pregunta? Dijo y una luz brilló sobre él. Se trataba de Tenya Yida, un joven alto y musculoso de pelo negro y que llevaba unas gafas rectangulares de media montura, que iban con su actitud seria. Parece que hay no menos de cuatro variantes de falsos villanos en este folleto. Un error tan flagrante, si es que lo es muy impropio de UA, la mejor academia de Japón. Todos estamos aquí hoy con la esperanza de ser moldeados en héroes modelo. Wade miró a Tenya con expresión inexpresiva, pensando que acababa de encontrar a otra persona con un palo en el culo. Está bien, examina 7111. Buena captura. Gracias. Present Mick respondió. Pero la cuarta variedad de falso villano te da 0 puntos. Es más un obstáculo. ¿Quieres decir como un golpe de Super Mario Brothers? Wade dijo con la mano levantada. Eso es correcto. Una luz brilló sobre Wade, sorprendiéndolo mucho. Afortunadamente, solo hay uno en cada sitio. Todo lo que hacen es arrasar en lugares cerrados. Entendido, y dijo Tenya, inclinando la cabeza. Entonces, es como un truco que debe evitarse. Gracias, señor. Disculpe la interrupción. Volvió a sentarse. Eso es todo de mi parte. Present Mick les dijo a los estudiantes. Dejaré a mis oyentes con el lema de nuestra escuela. El gran Napoleón Bonaparte dijo una vez. El verdadero heroísmo consiste en ser superior a los males de la vida. Más ultra. Romped una pierna, todos. Wade sonrió emocionado. Eso es todo. El momento para el que ha estado entrenando estaba a punto de comenzar. Pero lo que sucederá es una incógnita.